Hola traders, antes de dejaros con la sesión de hoy, os quiero recordar algo importante. Si queréis hacer el mismo curso Contradenet que estoy haciendo yo y queréis obtener una cuenta demo y una cuenta real para poder practicar en mercado real como hago yo, por favor, seguid las instrucciones que están en la sección de detalles de este vídeo. Simplemente tenéis que acceder a mi web curso-trading.com y os diré lo que tenéis que hacer. Porque estos cursos son en inglés y si os inscribís directamente en la página web de Tradenet os van a dar todo en inglés. Si lo hacéis a través mía, si me escribís un correo con vuestro nombre y con vuestro teléfono, yo voy a responder con un enlace en el que vais a conseguir un 10% sobre cualquiera de los paquetes formativos. Además, os voy a pasar un contacto en castellano por si tenéis alguna duda durante el proceso de contratación que os pueda ayudar una persona de Tradenet. Y además, como los cursos estos son en inglés y aunque es cierto que es un inglés muy sencillo y lo podéis seguir, yo también os voy a ofrecer algunos vídeos de configuración grabados por mí de la plataforma TFS para que os resulte más sencillo empezar. Y por supuesto mi contacto y toda la ayuda que podáis necesitar por mi parte que yo os ofreceré encantados. Así que recordad, si queréis usar o hacer el mismo curso que estoy haciendo yo y usar esta plataforma en demo y también con la cuenta real que trae el curso, por favor seguid las instrucciones que hay abajo de este vídeo. Muchas gracias a todos chicos y ahora vamos a por la sesión de hoy a tope de power. Hola traders, soy Pablo Martínez, la persona que está detrás de curso-trading.com. Hoy es viernes 24 de agosto de 2018. El sonido que escucháis de fondo son las chicharras. Estoy operando en el campo al aire libre con una conexión de datos móvil con las chicharras perforándome la cabeza y con unos 35-37 grados a la sombra. Creo que hoy no puede ir nada peor. Bueno, quizás sí, pero de momento este es mi entorno de trading, que mi escenario, mejor dicho, porque mi entorno es un portátil que tengo encima de las piernas, un portátil de 13 pulgadas, una pantalla, todo aquí juntadito, como veis, una ventana encima de otra. Y bueno, vamos a ver cómo se da la sesión de hoy. Espero que bien, la verdad. Son las 9:29. y 15 segundos, queda menos de un minuto para que abra el mercado. Como sabéis, estoy haciendo un curso con Tradenet y estoy grabando vídeos con una cuenta demo que me ofrece ese curso. Si tenéis información, si queréis información sobre el curso y queréis saber cómo poder optar a él y poder usar esta plataforma y operar las acciones americanas como hago yo, pues tenéis toda la información debajo de este vídeo o me podéis escribir un correo, ¿vale? El correo también lo tenéis abajo, lo tenéis en la web, la verdad es que está en un montón de sitios. Si lo queréis, si os interesa, lo vais a conseguir seguro. También os invito a que veáis la sección del reto para traders, que está francamente bien. Es un reto gratuito con el que podéis conseguir una cuenta demo para poder operar, ¿vale? Tengo abierto el chat acá en Chile con un grado. Bueno, José de Chile está en un grado. Este es el chat online que tenemos también. Podéis acceder a él a través de la web. Ahí pues compartimos operaciones y bueno. Vamos a ver HIV. HIV me gusta porque ha presentado informe de resultado. Además, no ha sido bueno y ha arrancado con un menos 21%, ¿vale? Una barbaridad. Mirad el spread que tiene. Bueno, ahora 30 céntimos, 15 céntimos. La verdad es que es un spread muy elevado. Pero es una acción que puede presentar una muy buena oportunidad, ¿vale? Me gusta mucho el 23, creo que el quiebre de 23, bueno, el SPY ha abierto con un gap alcista del 0,20 y pico%, creo más o menos, a ver, lo voy a poner, 0,24% efectivamente, ¿vale? Está bien, pero bueno, HIV le va a dar un poco igual lo que haga el SPY porque ya está bajista y va a tener una tendencia bajista importante. Voy a ver cómo arranca la siguiente vela y según cómo arranca la siguiente vela y el volumen que entre, voy a operar directamente esperando el quiebre del 22.50. Tengo un split de 5 céntimos ahora, voy a entrar con un lote de 500 acciones y me da la oportunidad y la veo bien. Efectivamente, me la ha dado, ¿vale? Voy a preparar un lote de 300 porque creo que puede romper el 50 rápido, efectivamente, lo va a romper. Quiero un poco de continuidad para quitarme el primer parcial y si no me quitaré la posición entera para evitar palmar mucha pasta aquí, ¿vale? Rompe 50, por favor. Que me quite el parcial de 300 acciones, rómpelo, vamos, rómpelo. Me da miedo, me preocupa porque puede abrir un spread de 20, 30 céntimos y me puede tirar abajo del día y no quiero empezar con una operación demasiado negativa a la sesión, ¿vale?
A ver, está en 50 dólares arriba. Espero que siga bajando. En 50 hay unos lotes aquí en el level 2 de compradores, como veis. A ver si entrará un poco de vendedores. Y la acción bajará. Si baja, se va a pegar un golpe fuerte. Esto también os lo digo, ¿vale? Por eso he decidido arriesgar un poco en esta acción. Va a empezar una nueva vela. A ver si también es bajista. Mirar el volumen que ha entrado aquí también negativo, ¿vale? Y si no es demasiado, si la vela no va para abajo, pues me voy a tener que ir rápido aquí. He entrado a 22,65, como veis aquí, ¿vale? No sé. Parece que la acción va a hacer de todo. Sí, ¿vale? Bueno, ha querido bajar, ha querido romper el 50, lo ha roto, pero tímidamente. Estoy en 100 dólares, están 22,45. Vamos a ver un poquito más, esperemos un poquito más. Creo que esta acción tiene. Bueno, creo o no creo, no lo sé. Venga, chica, dame esos 100 dólares que me quite rápido un parcial. Vamos, confío en la fuerza bajista que tiene la acción, ¿vale? Por eso estoy aguantando un poco. Ese ruido que veis es el chat, están poniendo mensajes, pero como estoy operando con una pantalla solo, pues no lo puedo ver, ¿vale? Por desgracia. Bueno, la acción se me da la vuelta, me voy a preparar para salir con toda la posición. Si me llega con menos 100 dólares, ¿vale? Vamos a ver si diera un impulso bajista, un poquito bajista, un poquito bajista. Vale, me tengo que ir. Menos 135 dólares, chicos. Bueno, ha sido una operación arriesgada para mí. A ver qué decía el chat. Entré en 23. Bueno, él ha entrado en 23. Muy buena. Bueno, muy buena, ¿no? Sí, muy buena operación, ¿vale? Muy buena operación. Para José, voy a esperarla con 1000 acciones al quiebre de 50 otra vez. Fijaos que me ha hecho un pullback pequeño, no demasiado grande, ¿vale? Y eso quiere decir, bueno, no he querido arriesgar más, me ha dado menos 135 dólares y he decidido salirme de la operación. Voy a esperar el quiebre de 50, creo el mínimo de 322,4. Estoy mirando el tema sales y estoy mirando el level 2 ahora de esta acción para ver si rompiera 50, lo rompiera con ganas y pudiera entrar. Porque si rompe 50, ¿cómo debe romperlo? Que va a ser ahora, ¿vale? Acabo de entrar con 1000, ¿vale? Voy a preparar un parcial de 500, rápido. Vale, perfecto. Me quito el parcial, me preparo otro parcial de 300 para salir. Va a romper 22, me ha dado en 22,45 el precio, perfecto, me quito otro parcial, me preparo, me quedan 200 acciones y estas me parece que las voy a disfrutar, ¿vale? Bueno, chicos, una operación arriesgada, la acción tenía un potencial bastante importante y perfecto, me quito otro parcial de 100, me quedan 100, bueno, chicos, estoy muy contento porque le hemos dado la vuelta a la operación, fijaos que me he salido en la primera operación que he hecho en el día, HIB, me he salido cuando me ha hecho un pequeño pullback, ¿vale? Pensaba que iba a romper el 50 con fuerza, no lo ha hecho y la he mantenido un poco. Me ha hecho un falso pullback aquí, ¿veis? Con esta vela verde, al tercer minuto, y ha sido cuando me he metido en menos 135 dólares y he decidido irme. Pero la acción no ha subido. Si os fijáis, en esta vela le costaba mucho subir, no ha entrado demasiado volumen. Cuando hay ausencia de volumen también, o hay un volumen inferior a la vela anterior, eso pone de manifiesto que puede haber poco interés en que la acción siga ese movimiento o ese pullback, ¿no? En este caso, un pullback pues, alcista. Y ha sido lo que ha provocado que tomara la decisión de volver a entrar al quiebre de 50. He intuido que si rompía 50, volvía a acercarse a 50, le iba a romper con mucha más fuerza, ¿vale? Y por suerte, eso es lo que ha pasado. Como veis, estos son argumentos que un trader usa. Son argumentos que se acercan, se aproximan a las reglas que pueda tener un trader a la hora de operar. Pero como os digo siempre, esta es la milonga que cada uno de nosotros nos montamos en nuestra cabeza. Porque es posible que la cosa salga bien o es posible que la cosa salga mal. Mirad el 21.55, no hay ningún lote. Bueno, si sí hay un lote de 14 acciones ahora, un lote, bueno, hay un lote de 14, ¿vale? No sé si son acciones. Creo que esto lo tengo dividido entre 100. Y la verdad es que no sé muy bien si va a romper el 21.5. La verdad es que tiene pinta de que sí. Si lo rompiera, sería bueno porque creo que también podría ir a buscar el 21 y nos haría un día francamente bueno. Yo tengo solo 100 acciones.
Lo que quiero es disfrutarlas, ¿vale? Disfrutarlas y evidentemente cuando me vuelva a precio de entrada o quizás a 22, ¿vale? Si me vuelvo a 22, voy a cerrar la operación entera. O sea, no voy a arriesgar más tampoco porque no me merece la pena, ¿vale? Pero ha sido una operación fantástica. Con chicharras de fondo, con 35 grados, con un monitor encima de las piernas, la verdad es que es un poco complicado operar, pero bueno, he tenido suerte. Mis argumentos han sido válidos para el mercado y el mercado me ha querido acompañar, ¿vale? Por decirlo así. El SPY, desde luego, no. En esta acción, como tenía un impulso bajista, ha abierto con un menos 19%, menos 20, menos 24, creo que ha sido cuando lo he llegado a ver. En pre-market estaba en menos 19%, más o menos, menos 19,4 he puesto en el chat, 2 minutos antes de que abriera el mercado, ¿vale? En horario pre-market. La realidad es que a esta acción le da igual el SPY, cómo se comporte, que lo tengo aquí abajo, ¿vale? Porque la fuerza bajista que tiene es tan fuerte que, y además, mirad el SPY que ha abierto con un gap alcista al 0,24%, ahora está subiendo, la verdad es que le da un poco igual, ¿vale? Lo que haga el SPY. Por eso no he comentado, sí, el SPY está bajando, está corrigiendo, porque me daba igual, es una cuestión de acción del precio pura y dura. Mirad lo cerca que está el 21,55, mirad el soporte que tiene aquí tan importante. Mirad todo el volumen que ha entrado aquí, ¿vale? De compradores y no han conseguido hacer que la acción suba. Esto puede ser bueno y puede significar que va a romper el 21,50 con fuerza. Bueno, lo está tanteando ahora, lo ha roto ya y ha hecho el 21,45. Vamos a ver si qué más es capaz de hacer esta acción y vamos a ver si es capaz de llegar al 21. Yo quizás, no sé. Si luego agregar 50, por aquello hacer un poco de scalping de continuación o directamente. Bueno, creo que ahora mismo lo que va a hacer la acción va a ser un pullback fuerte. Y ¿va a hacer un pullback fuerte o no? Porque, como os digo, la configuración bajista que tiene es tan fuerte que lo que está haciendo aquí es consolidar un poco el precio de este soporte del 50, del 45, para quizás ir a romperlo. Bueno, me piro, chicos. Me piro. No voy a arriesgar más, ¿vale? $225 en esta operación. Realmente le hemos sacado más porque hemos empezado en menos 135, ¿vale? Eso quiere decir que hemos recuperado los 135 más estos 225, que son $360 en total, ¿vale? Fijaos lo que nos ha dado esta operación con 1000 acciones. También es importante destacar que entra con 1000 acciones. En la primera operación entra con 500 porque no estaba demasiado seguro, ¿vale? En la segunda operación quizás estaba un poquito más seguro y por eso he entrado con 1000 acciones. Muy bien, la primera operación, objetivo cumplido para mí, $225. 225, 200, bueno, son 200, $250. Mi objetivo, como sabéis, y bueno, estoy bastante contento, en 9 minutos de mercado lo he conseguido. Vamos a dar un repaso al resto de acciones activas del Nasdaq, ¿vale? Atento al SPY buscando romper máximos. Ok, José. Buena operación en HIV. Objetivo cumplido, ¿no? Claro que sí. Seguro que la ha cumplido. Me he equivocado, es HIPP. Vamos a ver. Ojo con Ross, porque mira lo que está haciendo. Me animaría a entrarla y a operarla, pero no lo voy a hacer, porque esta alcista no tiene una configuración bajista en exceso que me dé confianza. La podría operar, ¿vale? Y además tiene un spread de 10 céntimos, 20 céntimos, muy interesante para aprovechar la volatilidad que nos ofrece ese spread, ¿vale? Pero paso. Paso porque no quiero arriesgar demasiado. Voy a buscar alguna operación, me quedan. Quiero grabar unos minutos más, ¿vale? No quiero que sea la sesión tan rápida. Y si veo alguna operación clara, la voy a operar para aportar más valor a este vídeo, ¿vale? China Biologic Products, menos 14,8% en 86, bueno, lo acaba de romper, ¿vale? Lo acaba de romper ahora mismo. Tiene un spread de un céntimo, un spread pequeño, pero está seguro que lo abre, ¿vale? Que abre más spread. La verdad es que tiene una pinta, ¿eh? Tiene muy buena. Mirad la configuración, está consolidando a este nivel y es posible que haga un breakdown interesante ahora, ¿vale? Y va a ir a buscar el 85. A ver qué dice José. Me quité 22,90, más que superado, 200 acciones. Ya sabes que estoy con la cuenta intro. Él está con la cuenta intro de Traenec. Ok.
es una máquina. José lo hace muy bien, la verdad que es un tío, es un trader que lo está haciendo francamente bien con la cuenta intro de Tradenet. Tusk, mirad qué golpes ha dado, menos 8,5%, buena volatilidad, al 31 lo podríamos mirar quizás, ¿vale? Hacía, nada, Dropbox, el 26.8 de Dropbox, ¿vale? Vamos a estar atentos al 26.8 de Dropbox, el mínimo lo tiene en 26.79. Era bueno, hubiera sido bueno operarla aquí, en 26.92, 26.9, ¿vale? Ahora, mirad, hay un lote de 15, ¿vale? Puede estar interesante quizás operarla y hacerle un sol al quiebre del 8. El SPY, al SPY se la sopla también esta acción, ¿vale? O esta acción se la sopla, bueno, la acaba de romper. Es que tiene poca volatilidad, es lo que no me mola de Dropbox. ICEA, SMRT, Uxin, Newa, CGNX, 51. Bueno, esta acción tiene un spread de 10 céntimos, una volatilidad interesante, pero tiene poco volumen, ¿vale? Veis que no se mueve la acción. En el 50 tampoco veo nada, ahora ha abierto un spread de 9 céntimos, no lo voy a operar, me ha regalado para mí ahora. Paso. TRP. Paso. SSKN, paso. PDD, paso. JBlue. Madre mía, esta es una de mis etapas como trader. Hace años la operaba JBlue y tiene mucha volatilidad. Hoy no está activa, pero bueno, da igual. Vamos a dar un repaso a las... a la dinosaurio, como la llamo yo. Tesla en 320, Tesla está en 0,04%, la verdad es que Tesla se ha pegado un golpe tremendo, lleva dos semanas bastante intensas, está activa y todo porque Elon Musk dijo que quería sacar a Tesla de Wall Street para, bueno, mirad lo que va a hacer, esta es capaz de irse al 319 ahora, ¿eh? Y además mirad la media de 200 en la gráfica de 5, tiene un recorrido al 319 interesante. Lo que pasa es que es una acción muy difícil de operar, es un dinosaurio, abre mucho spread, tiene mucha volatilidad y es una... vamos, hay que tener mucho cuidado para operar Tesla. Ahí está Moon, cerrando el gap, bueno, a lo mejor no lo cierra, no lo sé. Baba, que ahí se pega un golpe de un 3% también, un 3,4% más o menos. Netflix, bueno, Netflix va bien, yo pensaba que iba a abrir en negativo, no había visto bien y además sigue para arriba, viento en popa. Tiene una configuración de breakout, ¿vale? Quizás aquí consolide un poco. Vale, todo este nivel hasta llegar al 3.48, en el 3.48 hago un breakout y lo rompa con fuerza. Es posible. Vale, yo lo digo así, lo canto y parece que tengo claro lo que va a pasar, pero evidentemente es mentira. Esta es mi visión, ¿vale? Mi análisis, mi visión, pero luego hay que estar pendiente a la acción, pendiente al tema sales, pendiente al level 2. En fin, ya sabéis que esto no es decir... Bueno, para los traders que hacen swing trading, sí. A ellos este tipo de análisis, pues sí, entran, pone un stop adecuado y aguanta la operación hasta donde haga falta, pero no es mi caso. Mirad HIBB, perdón. Es posible que vuelva a romper, que vuelva a hacer otro breakdown, ¿vale? Quiebre, además, mirad, en 21.5, bueno, se acaba de ir, había un lote de 90, había un lote de 90, creo, más o menos, en 21.50. Es importante. El mínimo lo tiene en 21.45, lo ha tocado aquí abajo, ha hecho una pequeña espiga, lo ha buscado y ha rebotado rápido. Pero realmente el soporte lo tiene en 21.50, que había un lote aquí 97, de 90, creo. Está, ¿lo veis? Bueno, está claro que el punto 50, vamos a esperar al punto 50, a ver si imprimiera muchísimo, muchísimo y fuera signo de que fuera a hacer un breakdown, ¿vale? Voy a preparar un lote de 500, no quiero arriesgar demasiado. Tiene un split de 5, quizás si llega al punto 50 es posible que el split lo haga más. Entonces, entras con 1000 acciones ahora, tal y como tengo el día, pues como que no me sale, ¿vale? Prefiero entrar al punto 50, ¿veis? El lote de 97, hay que esperar simplemente el volumen. Quedan 10 segundos para que termine esta vela, como veis aquí abajo, son las 9.45 y 53 segundos, 55. Vamos a esperar cómo arranca la siguiente vela, quizás arranque con fuerza y decida ir a buscar el quiebre del punto 50. Vamos a ver. Además tiene una configuración para ello, ¿eh? O sea, tiene una configuración para buscar ese quiebre del punto 50 y además buscarlo con fuerza. Y que vuelva a hacer una figura parecida a esta. Un breakdown, consolida aquí un poco y luego tracatá, otro breakdown. Vamos a esperar un poco, no tengo prisa. Voy a esperar al menos este minuto más, a ver qué tal. $225 en la sesión de hoy, pues estoy contento. Tampoco quiero arriesgar mucho más, ¿vale?
quiero más, sí, quiero más. ¿Puedo operar más? ¿Puedo buscar más oportunidades? Sí, pero ahora es cuando la avaricia tiene que desaparecer de la mente del trader, ¿vale? Tenemos que ser conscientes de dónde estamos, de lo que estamos haciendo, de que el mercado es muy duro y que de igual modo que nos lo da, nos lo quita. Y a veces nos lo quita mucho más rápido que como nos lo da. Esto parecen tonterías, pero os aseguro que no lo es. Hay que tener muy claro cuándo dejar de operar y valorar nuestro capital, que es una cosa que yo aprendí a hacer hace poco. Esto también os lo digo. Vamos a ver. Está tonteando en 21.65, 21.7 ha llegado. Bueno, yo creo que voy a pasar de esta acción. O no, a ver, ahora es posible que sí. Vale, empieza a imprimir en 5, empieza a imprimir en 50. Quedan 30 segundos de esta vela. Empieza a imprimir aquí, en el Teman Sales, 52, 53. Mirad los lotes que hay en punto 50, ¿vale? Una auténtica barbaridad. Si rompe el punto 50, esto va a ser una fiesta, ¿vale? Ahora voy a entrar. He entrado con 500, ¿vale? Me ha preparado un parcial de 300 rápido, por si lo rompe. Que todo apunta que sí, a que debe romperlo. También es posible que rebote con fuerza y se vaya arriba, ¿vale? Pero bueno, he entrado con un lote de 500, como veis aquí, y estoy en menos 25 ahora mismo. He entrado en 21.50, justo clavado. Confío en que lo rompa. Confío en que lo rompa. Vamos a ver si lo rompe. Iba a decir, a ver cómo va el SPY, pero como sabéis, a esta acción el SPY le da un poco bastante igual. ¿Vale? Están dando volumen, se están consumiendo los lotes. Se queda uno de 43, por lo menos que veamos si el Taman Sales sigue imprimiendo, ¿vale? Se ha parado un poco. La verdad es que lo tenía que haber roto ya. Lo tenía que haber roto. Estos breakdowns suelen ser bastante más rápidos. Me voy a preparar la posición de entrada de 500. No me la quiero jugar demasiado, porque si veo que rebota un poco y me meto en menos 70 dólares, menos 80 dólares, voy a cerrar la posición entera de una forma tajante, ¿vale? No voy a arriesgar demasiado. HIBB, ahora de repente se ha parado, esto no me gusta, y no me gusta porque tengo miedo a que rebote, ¿vale? Que haga un pullback fuerte y se me venga arriba la acción. Sigue imprimiendo en punto 50, siguen consumiendo esos lotes. La oferta se está la demanda se está satisfaciendo y cuando la demanda se satisface de una forma rápida, el precio baja, ¿vale? Eso es lo que tenemos que ver. Mirad todo el lotaje que hay aquí de vendedores en estos precios, están luchando ahora, ¿vale? Vendedor, comprador, unos quieren que baje y otros evidentemente no, ¿vale? Siguen consumiendo lotes a punto 50, siguen consumiendo lotes, si lo rompe lo va a romper con mucha fuerza, ¿vale? Creo que es más interesante prepararse un lote al quiebre de 50 y ver, lo acaba de romper, lo ha roto, me voy a quitar 300 ya, perfecto. Y ahora me voy a quitar las 200 que me quedan, me las voy a quitar, habéis visto, ha roto súper súper rápido, ¿vale? Se ha ido al 25 de una forma bastante explosiva. Y ahora me voy a quitar, vamos, tengo 100, un parcial de 100 preparado para quitarme, me lo voy a quitar en breve, estoy atento, bueno, me voy a quitar la posición entera, ¿vale? Sí, porque va a hacer un pullback, creo, 25, rompe 25, que es el mínimo de la sesión, lo va a romper, no sabe muy bien qué hacer, seguimos, si llega a 30, 21.30, me se quito la posición entera, ¿vale? No voy a alargar la agonía. Vamos, chica, vamos, rompe 25, ¿vale? Venga, hay lotes aquí en 25, mirad la de vendedores que hay, no hay interés porque baje la acción, ¿eh? Esto es lo que pone de manifiesto tanto vendedor aquí a estos niveles, es que no hay interés, pero se está satisfaciendo la demanda y se está satisfaciendo la demanda y es posible que la acción baje. Vamos un poquito más, 25 siguen, 25, el Taman Sales siempre imprime 25, 30, 25, 27,5, vamos. Vamos, si rompe 25 va a llegar a 21, ¿eh? O sea, eso tenerlo claro. Va a ser también una bajada muy explosiva. Le voy a hacer un poquito de zoom, ¿vale? ¿Veis? Si rompe 25, bueno, lo acaba de romper, ¿vale? Y yo voy a quitar 100 más. No voy a hacer scalping de continuación. Esto no es scalping de continuación, ¿vale? Scalping de continuación es ir agregando
lotes en cada precio para disminuir el precio de entrada y el precio medio de entrada y poder ir sumando céntimos poco a poco. Yo no lo estoy haciendo porque está en 21,17 y mi precio de entrada medio es de 21,5, 21,50. Y por eso no lo quiero hacer. No quiero entrar con 50 acciones más, ni mucho menos, ni nada. Si no hubiera conseguido el objetivo, quizás sí, pero estoy satisfecho. Tengo el objetivo superado, ahora mismo sí. Más de $250 para mí es objetivo más que superado, ¿vale? Y vale, fuera. Bueno, chicos, muy bien. HIPB, $345 en la sesión de hoy. Ha sido la acción del día, la única acción del día. La he operado tres veces. La primera ha sido un golpe de menos 135, la segunda 245, 225 arriba, perdón. Y esta tercera me ha ayudado a conseguir los $345. Son las 9:52, hemos estado operando 22 minutos. Estoy muy contento con esta sesión, ha sido fantástica. La hemos compartido también, la he compartido, hablo en plural porque pues solo he operado HIBB tres veces y 345. 345. Acabo de terminar la sesión y voy a preparar el vídeo. Muy bien, chicos, pues lo dicho, José, me alegro que hayas superado, fijaos, si las me quité 22,90. Vale, perfecto. Me alegro que hayas conseguido el objetivo con HIBB. La verdad es que ha sido una muy buena acción, tenía buena pinta. La que veáis, aunque esté muy a la baja, hay que saber operarla. Yo la primera operación la he hecho fatal. Bueno, fatal no, la he operado bien. Lo que pasa es que, bueno, puede tener mala suerte y se me ha venido arriba. La he operado dos veces más y me ha dado $345. Muy contento y satisfecho para terminar la semana. Si tenéis alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia o queréis recibir más información sobre esta plataforma o sobre los cursos, el curso que estoy haciendo con TradeNet, solo tenéis que escribirme un correo y os responderé encantado. Pasad buen fin de semana de agosto de la mejor forma posible si estáis sufriendo un verano caluroso como se está sufriendo en Murcia. Despido también a las chicharras que me han acompañado durante esta sesión. No sé, a lo mejor de repente es que me traen suerte, pero la realidad es que no sé si las oís, luego lo veré si se escuchan en el vídeo. Pero la verdad es que es un poco, son un poco taladro, la verdad. Pero bueno, objetivo cumplido. Pasad buen fin de semana. Hasta luego.